Bueno, hoy vamos a hacer de una madre y su hijo y el padre. Ellos dos no le ponen límite a su hijo. No, no, nada de límites. No sé. Bueno, vamos a interrogar a la madre, a su más hijo fuerte. Y al padre. Que venga la madre y el padre. Hace ruido con la... Esto es bueno. Mamá, ¿cómo te llamas? Jasmine. Dale, así. ¿Jasmine? Okay. Qué bonito nombre. Bueno, ¿y vos cómo te llamas? Lucas. ¿Lucas? ¿El travieso? Bueno, mamá, ¿tu hijo se porta bien? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace en la escuela? Hace caso a la mamá. La mamá lo tiene que parar. Bueno, ahora vamos a citar al padre, que el padre también es culpable de este niño. ¡Que pase el padre! Llevan a la escuela, si ustedes le dicen si se porta bien a la directora. No sé, eso lo tiene que hacer su madre. No, vos también, porque sos el papá. Y yo trabajo todos los días. ¿Y qué mentiras a mí? Si vos también lo puedes hacer. Bueno, acá hay un conflicto. Bueno, este niño es Lucas. ¿Y tú cómo te llamas? Tommy. Tommy. Bueno, y entonces, papá, ¿vos lo supervisías a tu hijo? ¿Por qué no lo supervisías? No le decís, bueno, yo lo supervisio, ¿no? Lo quiero cuidar, lo quiero que él vaya bien a la escuela. Y porque no me gusta cuidarlo. Es tu hijo. A ver, ¿vos lo harías? Sí. ¿Y por qué el padre no trabaja? Porque no me gusta. Porque es un estafero. Y estafa. Es un vago. El padre, hay que arreglarlo al padre. Porque el padre no tiene que ser así. Bueno, ahora vamos a ver. ¡Basta! Todos los días cuando vengo siempre se porta mal. ¿Por qué no superficias lo decís? No hagas esto, estudia esto. Tiene que ser bueno, ¿por qué no haces eso? Porque no me gusta cuidarlo. Tienes que tener vergüenza. ¡No, no tengo! ¿Por qué no tenés vergüenza? ¡Es tu hijo! ¿Y qué me importa que sea mi hijo? ¡Basta! Es la culpa del padre siempre. Hombres, jamás se le olvide la violencia contra las mujeres, jamás, ni contra el niño. Ahí estamos viendo al padre cómo está mejorando su actitud.
tú. Un poco, aunque sea para jugar con él, para ver las tareas que hizo, para ver si se portó bien en la escuela, si no hizo ninguna maldad. ¿Sí? Bueno, este es el padre. Ahora, va mejor a él. Ahora vamos a esperar. Ahora tomamos que venga el padre. Así como hablamos. Vas a tener que ser comprensivo con tu hijo y ver todas esas cosas. ¿Sí? Sí. Bueno, chao. Hoy recuperamos.